All right, y'all, so I came to Argentina 4 days ago. I have seen 2 black people outside of myself, okay? But then I found out that, like, Argentina actually has a very dark history of eradicating black people. So literally, like, 97% of their population is Europeans, like, white people. And it's just very devastating. It's very sad because I've spent a lot of my money. There is a country that basically claims to be an all-white society. This country is Argentina. If you look at their football team, the current World Cup champion, you see only white players. 95% of the entire population considers themselves white. But why is that? Has Argentina always been white? Una de las cuestiones que parece inquietar a los norteamericanos, especialmente a los afroamericanos, cada vez que visitan Argentina o ven algún equipo argentino en una competencia deportiva es ¿por qué no hay negros? You racist. Es sabido que a finales del siglo XVIII los afrodescendientes y africanos llegaron a ser alrededor del 30% de la población de Argentina y ahora no alcanzan el 1%. En general, los relatos para explicar este hecho suelen incluir acusaciones que van desde haberlos exterminado sistemáticamente o que los argentinos en general discriminan a esa minoría y la invisibilizan porque son racistas. ¿Cuál es la verdad sobre este asunto tan polémico? Vamos a tratar de develarla en este video, no se lo pierdan. El cuestionamiento a la composición étnica de la selección argentina de fútbol es un tema bastante curioso. Nadie cuestionaría que, por ejemplo, en un equipo deportivo japonés o coreano, todos sus competidores sean étnicamente japoneses o étnicamente coreanos. Argentina es un país con bastante diversidad étnica, pero la mayoría de la población está compuesta por descendientes de europeos y mestizos. Cuando vemos al seleccionado nacional, su apariencia física y sus orígenes reflejan bastante bien a los del pueblo de donde salieron. Los afrodescendientes en Argentina no llegan al 1% del total nacional, pero el hecho de que actualmente no estén representados, por alguna razón, molesta. Es posible notar un patrón sobre las críticas o explicaciones altamente ideologizadas de por qué en la selección argentina no hay afroargentinos. En general, viene de gente de cultura anglosajona. Esto ha llevado a teorizar en las redes de que si tanta insistencia con el tema no sea en realidad una especie de propaganda. Incluso esta idea generó memes al respecto. También llama la atención que desde esa parte del mundo se repita con frecuencia que Argentina era una especie de refugio de nazis al final de la Segunda Guerra Mundial. Isn't Venezuela one of those countries that have a ton of Nazis? Argentina. They have countries in Argentina, or cities in Argentina where everybody's white, everybody speaks German. Argentina's entire soccer team is white dudes. That's fucking wild. Bro, what do you got? I was talking to someone one time. I guess it is far enough south. Olvidándose de que, por ejemplo, Estados Unidos dio refugio a muchos científicos y expertos alemanes que colaboraron con el Tercer Reich. Por ejemplo, la conquista del espacio por parte de Estados Unidos vino de la mano de Ernest von Braun, que no nació en una granja de Oklahoma precisamente, sino que trabajó para los nazis. Para entender por qué no hay negros en la selección y por qué hoy en día los afrodescendientes y africanos no son ni el 1% de la población total, hay que ir a la época colonial y entender por qué se traían esclavos africanos a América. Los países occidentales con alta proporción de población negra en general o fueron potencias colonialistas o tuvieron sistemas de producción basados en la explotación de esclavos para cultivar o para trabajar en la minería. Ninguna de estas dos opciones es el caso de Argentina. Durante la época colonial, lo que ahora es el territorio argentino era la parte aburrida del continente. No había plantaciones de café ni de caña de azúcar, y las minas de oro y plata estaban principalmente en lo que ahora son Bolivia, Perú y México. En lo que es actualmente el territorio argentino, no hubo necesidad de gran demanda de mano de obra porque esos recursos no eran tan importantes en esta parte del continente. En esta parte del virreinato del Río de la Plata se compraban esclavos más que nada para tareas domésticas y eran un lujo. Se vivía en general bien y se desayunaba carne, se almorzaba carne y se cenaba carne, pero de explotar la tierra ni hablar. Hasta 1877, Argentina era importador de trigo porque no producía el suficiente para cubrir su propio consumo. Pero, ¿qué proporción de la población eran negros en Argentina? Por ejemplo, según fuentes y análisis basados en el Censo de Buenos Aires de 1878, casi el 65% de la población era blanca, 13% mulatos, el 17% negros y un 2,5% mestizos. 13 más 17 da un 30% de la población. Suponiendo que ese 30% era el promedio del territorio argentino y que ahora no llega al 1%, ¿eso significa que hubo una limpieza étnica? La verdad es que no podemos hablar de un intento sistemático de exterminio para sacarse a los negros de encima como quieren hacerlo ver. La realidad es que aunque muchos negros esclavos lucharon en la Guerra de la Independencia bajo la promesa de conseguir la libertad, más que un intento de eliminarlos, tiene que verse como un acto de desesperación para conseguir soldados en un país muy poco poblado. No iban a ir a reclutar mercenarios del Imperio Austrohúngaro para que 200 años después no los trataran de racistas. La suerte de estos esclavos fue diversa. Algunos fallecían en las batallas, una cantidad significativa llegó a desertar y escapó hacia otras zonas del continente y otros volvían con su libertad. También muchos hijos de esclavos se involucraron en la función militar después de que se declaró la libertad de vientres en 1813. Argentina tuvo guerras con otras naciones como Brasil, Francia, Inglaterra, Paraguay e incluso una guerra civil cruel y sangrienta. Esto no solamente causó bajas entre los afrodescendientes, sino que en toda la población en general. Con la inmigración masiva europea, no solamente aumentó el porcentaje de población blanca, alcanzando el 85% a mediados del siglo XX, sino que hubo mucha mezcla con los recién llegados. A lo largo de las generaciones, buena parte de los afrodescendientes fueron teniendo hijos con gente de otros orígenes, con frecuencia blancos, al punto de que sus rasgos más típicos quedaron diluidos, pasando esta herencia africana desapercibida entre el conjunto de la población. Además de que la mezcla los diluyó, perdieron peso demográfico en cuanto a cantidad. La política de homogeneizar y europeizar a la población puede ser controvertida, pero no fue algo forzado. Otros países como Estados Unidos, por ejemplo, fueron por otro camino, sostuvieron segregaciones raciales. Un dato interesante para finalizar este artículo es que hoy en día se señala mucho a la composición étnica de la selección de fútbol argentina, pero llegó a contar en los años 20 del siglo pasado con un jugador negro, Alejandro de los Santos. Para esas fechas en Estados Unidos, la segregación era total, con lugares en el transporte público reservados para los negros y para los blancos, o escuelas separadas por raza. Como digo siempre, pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios y un like no vendría nada mal. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.